Navidad, Misa del Día, del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 18. Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios, todo fue hecho por medio de ella, y nada de lo que existe se hizo sin ella. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la vencieron. Un hombre enviado por Dios se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos pudieran creer por medio de él. Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecha por ella, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. Estos no nacieron de la carne ni por deseos de la voluntad humana, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, declarando: este es de quien yo dije, aquel que viene después de mí se ha puesto delante de mí porque existe antes que yo. Y de su plenitud todos hemos recibido gracia en abundancia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos ha llegado por Jesús el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha manifestado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nuestro texto nos presenta tres revelaciones. Primero, al principio dice: Dios es principio de toda nuestra vida, es principio de vida eterna. Jesucristo es el Hijo único, que es Dios y que está al lado del Padre. Hablándonos de su filiación divina, es como que eso nos hará vislumbrar el misterio de Dios único, ese Dios que es Trinidad. Segunda revelación, la palabra se hizo carne. Dios se ha hecho hombre. El Verbo había estado siempre presente. Era la vida y la luz. Estuvo en el mundo, pero el mundo no lo conoció. El Padre, el Hijo y el Espíritu decidieron otra presencia. El Hijo de Dios vino a vivir nuestra vida haciéndose hombre como nosotros. Jesús dirá: quien me ve, ve al Padre. El que sabe mirar a Jesús ve la gloria que tiene de su Padre. Los judíos y los musulmanes rechazan con horror esta revelación. La tercera revelación se refiere a nosotros. A los que lo recibieron los hizo capaces de ser hijos de Dios. Dios quiere ser de nosotros hijos suyos, y para divinizarnos, Él mismo se hizo uno de nosotros. Muchos rechazan la idea de que Jesús de Nazaret pudiera ser el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios que aceptó nuestra carne, nuestra alegría, nuestros sufrimientos y nuestra muerte. Meditemos el Evangelio para que comprendamos estas tres verdades de la fe cristiana. Nosotros que hemos recibido la palabra tenemos que ser reveladores de la misma a los ojos de los demás. Demos testimonio de lo que vivimos con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Creer en la divinidad de Jesucristo es tener un deseo de amar tanto como Él, que los trate como nosotros, acaben sintiéndose intrigados y atraídos. Jesús es el rostro de Dios, Jesús es el camino, la verdad, la luz, el rostro de Dios. Los profetas, Juan el Bautista, la Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los cristianos son los precursores, intermediarios, testigos como el evangelista, que ha contemplado su gloria y lo transmite para que se propague la luz y se extienda la vida. A Dios nadie lo ha visto jamás. Solo Jesús es el verdadero rostro de Dios. Creer o no creer en Dios, si es de verdad, es algo que marca una vida, pero también es algo que marca nuestro modo de ser. No es el mismo creer en un Dios omnipotente, lejano, autoritario y justiciero que un Dios Padre, amor, cercano, misericordioso.
y esto repercute en el modo de entender cosas tan decisivas como es la vida, la familia, la educación y la comunidad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.